Cuecatón, uniendo tradiciones en Magallanes, se denomina la Cuecatón que se realizará en el marco de las celebraciones de las fiestas patrias. La actividad es de carácter abierto y no se requiere inscripción previa. Informaciones al celular 762-49608. Organiza Agrupación Cuequera y Folclorista de Punta Arenas con el apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas. Este 13 de septiembre, de 15 a 20:30 horas, en la Escuela Croacia, ubicada en calle Jorge Mont 453, en Punta Arenas. Soy chilote, con un pie en la tierra de los... Concurso de cuentos, primer concurso binacional de cuentos Francisco Coloane, dirigido a escritores de la región patagónica chilena y argentina. Pueden participar residentes o nacidos en esa zona mayores de 14 años de edad. El ganador será premiado con 1.500.000 pesos, mientras que el segundo lugar se adjudicará 1.000.000 y el tercero 500.000 pesos. Los trabajos se recibirán hasta el 24 de octubre del 2014. Para mayor información, consulta las bases en la página que aparece en pantalla. Expedición en fotografías. 20 fotografías de Hans Niemeyer Fernández conforman la muestra Expedición Vicuña Allende Gaya 1978, Tierra del Fuego. Se trata de una exposición que recoge la experiencia de la memorable aventura. Este trabajo de rescate y recuperación pertenece al arquitecto Samuel García Oteiza. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 3 de octubre, desde las 10 de la mañana, en el Museo Fernández Cordero Rusque, ubicado en Padre Mario Sabataro 402, en Porvenir. El acceso es gratuito. Circo Timoteo en el cine. El documental de la realizadora Lorena Giacchino, El gran circo pobre de Timoteo, llega a la capital de Magallanes. La película, centrada en el popular circo de transformistas que recorre Chile hace más de 40 años, se exhibirá en Punta Arenas como parte del programa Miradoc, todos los jueves a las 21 horas en la Sala Estrella, ubicada en Mexicana 777 en Punta Arenas. El valor de la entrada es de 1.500 pesos. Yo pienso porque yo me fijo en los animalitos. Expo en Dreams. 9 obras conforman la muestra pictórica que el cineasta Andrés Weissblut trajo hasta Punta Arenas. La exposición del realizador de los largometrajes Los Debutantes y 199 recetas para ser feliz tiene como temática el paisaje. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 4 de octubre de 9 a 21 horas de lunes a domingo en la Sala Tierra del Fuego del segundo piso del Hotel Casino Dreams en Punta Arenas. El acceso es gratuito. Expo Migrando. Obras de diferentes artistas representan la propuesta creativa del proyecto Migrando, de Francisca Gacitúa. Se trata de una exposición que vincula arte, ciencia y educación tras el objetivo de fomentar la identidad y patrimonio antártico y subantártico de Magallanes. Esta propuesta es financiada por el Consejo de la Cultura a través de Fundar 2014. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 26 de septiembre, desde las 10 horas, en Casa Azul del Arte, ubicada en Avenida Colón 1027 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Concurso de cortometrajes. Plasmar en video la valoración e inclusión social de la diversidad en nuestra sociedad es el objetivo principal del concurso de buenas prácticas de la tolerancia a la aceptación, organizado por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, y pueden participar alumnos de educación superior y organizaciones juveniles. Las bases e informaciones las puedes encontrar en la página que aparece en pantalla.